Bienvenidos, compañeros y fans del podcast más antiguo. Más antiguo. Adiós, juventud. Adiós, juventud. Hoy tenemos un programa bastante especial con un invitado que apreciamos mucho. Mae Molina, Jorge Molina. Los saludo acá, delante de todo el mundo, para que vean que no es paja, mae. Gran amigo, bro. Gran compañero. Parece que le estoy dando la mano, bro. Le estoy dando la mano. Hijo de puta, chus más playo. Con el puño, la vara, sí. El puño de años. Sí. El puño de años que hay en esta mesa. Mae, sí. Este es el de los gordos, pero otros gordos. Sí, los gordos que ya están flacos de viejos. Sí. Los gordos diabéticos son, güey. Hay que tener una ambulancia afuera, pues. Bueno, no sé si la gente conocerá a Molina. De fijo tiene que haber mínimo escuchado en algún momento su banda Acero, que es ya un referente en la escena metal y rock de Costa Rica. Tiene más de, ¿qué? 30, ¿cuántos puede tener ya Acero? 35 ya. 35 años, mira, la edad de nosotros. La edad de nosotros, sí, güey. Por dos. Por Lucas. Sí, y hoy vamos a hablar sobre los principios del metal en Costa Rica, ma, principalmente del heavy. Mae, que dime, la verdad es que Molina, mae, fue para mí ha sido un gran pilar de la vara, mae. Claro, yo me quedé asustado cuando lo vi en un video, ya tenía sus años el video en Zapote, ¿te acuerdas, Molina, por la fiesta de Zapote? Sí, yo me acuerdo. No sé si era una tarima o era como un truck ahí raro. Sí, una tarima hicieron ahí. Ajá, y estaban tocando justamente Dilla Metal, ¿verdad? ¿Eso que año pudo ser? ¿8 o qué? Sí, era metal ya lo que estábamos tocando. Sí, porque fue como 8-5, tal vez, 8 algo. Mae, sí, puede ser como 8-5, 8-6, mae. Fue interesante. Y usted, recuerdo que serías vos como con una capa, ¿verdad? Mae, sí. Tipo de Drácula, tipo gótica. Tipo Ozzy, güey. Mae, primero que todo, mae, quiero como saludarlos a ustedes. O sea, qué buena nota, mae, que me invitaran al programa y la vara, ma, yo ya los he estado viendo, ma, en Adiós Juventud, y o sea, ma, la vara se fue hace tiempo, la juventud, ma. No, lo malo de la juventud es que solo los jóvenes la tienen, ma. Sí. Eso es lo malo. Sí, bienvenida. Sí. Hola, juventud, es la vara, ma. Sí, no, y acuérdense, jóvenes, pero éramos jóvenes idiotas, ahora solo somos idiotas. Sí, los jóvenes ya no. Sí. Pero, ma, buena nota que me invitaran, ma, estar con un par de amigos que uno estima tanto, ma, tantos años de conocerlos a ustedes, ma. Entonces, ma, gracias por invitarme al programa o al podcast, como le dicen. Al podcast. Sí. Después del gato, en español. Estamos ahí recogiendo para Open English, Pacuchito. Ma, yo que tengo una enciclopedia, esa, ahora vos tenés que repasarla. Ma, sí, esa vez en Zapote que llamaron un montón de grupos de rock, ma, y nosotros estábamos arrancando con el metal, ma, en esas épocas, ma. Estábamos con el Johnny el Vampiro en la batería y era un trío. Johnny y yo en la guitarra y Pujol en el bajo, y eso era todo. Tres, Pujol, ¿no? Siempre ha sido, man. Ma, Pujol es miembro fundador de la banda, de Acero, junto conmigo, ma. No, porque sí. Nosotros, recordad que nosotros empezamos en el 80, ma, con Ciclos D, ¿verdad? Ah, bueno, esa es una vara muy interesante. Nosotros antes de que sí. Moya, sí. Molly abarque más. Aquí que juegan de muy punk, que muy conocedores. Ajá. Ahí para los más que dicen que saben del punk. Aquí viene una cátedra. Como una. Este compa, aquí donde ustedes los ven, yo creo que fue el primer grupo de punk. Sí, que tocaba covers, ¿cierto? De Pistols, sí, claro. En ese momento. Claro, mae. Sí, es que la vara fue así, mae. Yo en el cole, mae, yo tenía un compañero, mae, que se llamaba Carlos Jiménez, pero nosotros le decíamos Pocha. Y el mae era coleccionista de música y la vara, esos más que mandaba a traer discos de Estados Unidos y de la vara. Pues un día, mae, el mae llega, era compañero mío del cole, el mae llega con un cassette y me dice, mae, escucha esta vara, mae. Y ya me lo pasa, mae, y era Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Y entonces, mae, yo ya me lo fui para la choza, mae. Y lo empecé a oír, mae, el cassette, mae, de los Pistols. Mae, yo decía, mae, que esa estaba la. Todas las piezas son iguales, mae. Una cualidad del punk, mae. Y yo, mae, esta vara, ¿verdad? Y, mae, pero, o sea, con los días, mae, empecé a agarrar la vara
Mae, hasta que me hice, mae, super fan de los Pistols, ya me sabía las canciones y la vara, mae. Y estaba, los maes hacían así el pelo así para vérselo como para arriba y la vara. Y eso fue en el 78, mae. Ah, la verga. Tenía un año de salido, creo, el disco. Sí, yo en el 78 fue cuando compré el disco, mae. También. Yo en el 78, sí, todavía estaba chupando teta, yo. Sí, sí. Mae, sí. Y entonces, bueno. Llegaron los ochentas, y mae, yo un día estaba en la choza, y me sonó el teléfono, mae, era José Camani, y me dice, mae, veámonos aquí en el Parque Morazán y te hablamos de una vara que te quiero hablar. Camani había sido compañero mío del cole. Ah, qué loco, eso no sabía en yo. En otro cole. En otro que no me habían echado, o en el que sí me habían echado. En uno que había mantenido la... Entonces, me llamó, ma, y nos vimos aquí en el parque, ma, aquí abajito, y empezamos a hablar, y era que quisiéramos un grupo, eso era lo que madre me estaba proponiendo. Ma, hagamos un grupo. Y yo, ok, está todo en la hora, y ahí fue que nació Ciclos D. Y empezamos, ma, por cierto, Pujol no fue fundador de esa banda, fue con otro madre que se llamaba Federico Picado y Fernando Castro en la batería. Entonces, mae, ese mae Camani siempre fue más genial para conseguir chivos, mae. Yo no sé cómo hacía, pero ese mae siempre le aparecía para dónde ir a tocar, mae. Y claro, nos empezó a conectar por todo lado, mae, para ir a tocar por aquí, por allá. Casi que tocábamos todas las semanas, mae. Y entre las varas, mae, fue empezar a tocar piezas de los Pistols, mae. Nosotros, mae, nos encantaba la vara. Perdón, ¿en ese momento era solo covers o tenían algo original también? No, Ciclos D fue covers, pero al final de Ciclos D fue cuando empezamos a componer cosas. Entonces eso fue como parte de la escuela, porque ya al final sí, Camani puso unas piezas y yo puse otras. Entonces ya fue el aprendizaje a cómo se componía y toda la banda. Si no me equivoco, creo que hay una grabación, ¿verdad? Ustedes, no sé si es un single o algo. Es un single, ma, que viene una pieza que se llama Down in the Dumps y otra que se llama Freaker, mae. Dos piecillas ahí movidas, pseudo punk, por cierto, las dos, mae. Ahí con era como New Wave, mae. Una más educado, New Wave. Es una joya, ¿verdad? Conseguirlo. Mae, sí, por ahí hay. En foto por ahí hay. Mae, en la última copia que se vendió, mae, que yo supe, le pagaron $50,000, no, colones al mae. $50,000 que vas a dar. Yo voy y lo grabo otra vez. No, 50 mil cañas. Oiga, mae. Sí, entonces, por ser una rareza y la vara, mae. Claro. Pero la vara fue que, mae, una vez, mae, nosotros tocábamos por mucho lado y llegaron unos más que eran punks de Inglaterra a un chivo, mae, y nos oyeron tocando una pieza de los Pistols, y nosotros tocábamos otras balas punks ahí, de 999 y de Champ 69. Oh, qué bueno, Champ 69. Pero la gente, bueno, los que conocen saben que es punk setentero, ¿verdad? Esto, de la época de Jam y los primeros que empezó a Clash. Sí, y tocábamos George Davis is Innocent y todas esas balas, man, de Champ 69, nos encantaba, man. Pues llegaron esos más ingleses, man, y nos oyeron tocando, entonces, man, nos contrataron para tocar en la primera fiesta punk aquí en Costa Rica, mae. Oiga, ah, qué mae. Loco. Entonces, mae, fue allá, mae, aquí por la Universidad de Costa Rica, como en un segundo piso de donde estaba el Pomodoro, mae. Viene la clase de relajo que armamos ahí, mae. Usted no sabe, mae. La gente se tenía que brincar a un mae que estaba espoteado en la puerta, mae. Se lo tenían que brincar para entrar a la fiesta. Eso me suena como el mercado Borbón. Ay, mae. Pero sí, mae, y tocamos en otras fiestas donde tocamos mucho punk, mae. Tocamos en la famosísima fiesta de los Marines, en los Yoses, mae. Bueno, mae, entonces, mae, toda esa vara fue como una escuela para nosotros. Ciclos D existió del 80 al 85, y en el 85 arrancamos con hacer. Sí. 80-85, como el disco de Bad Religion. De Bad Religion, el 80-85, sí. Madre, qué loco, madre. Y bueno, yo me acuerdo haber visto a Cero la primera vez. Ay, suave, Albergue Toruma. En el Albergue Toruma, sí, claro, aquí, por
Por enfrente de Kentucky. Ah, ok. Sí, okay. Sí, ahí claro. Me acuerdo que fue la primera vez que los vi y me cuadró, ma, y digo yo, ma, bueno, ma, qué buena nota, weón, ma, pero ya eso fue hace ratito también, eso. Sí, no estamos hablando de que somos chamaquitos, pero ma, sí, eso fue hace tamaño rato. Sí, ma. Sí. Como te digo, ma, nosotros, yo tenía toda esa influencia de los Pistos, el punk, ma. Yo ya tocaba guitarra, pero ma, yo tenía ese miedo como de tirarme a pista, ¿verdad? Y ma, ya cuando llegó el punk, ma, entonces llegó, ma, estos más se tocan tres acordes y eso es todo lo que saben y se tiran a pistas de yo le voy a dar también, ma. Y entonces el punk a mí me animó mucho a tirarme a pista a tocar, güey. Qué loco, man. Y entonces, ma, vino todo este final de ciclo de donde José empezó a componer, yo empecé a componer, empezamos a componer juntos y grabamos ese disco. Y entonces, ma, ya después con el tiempo, ma, que ya me fui puliendo un poco más, yo como guitarrista, ma, ya tocaba un poco mejor, ya me sabía más varas. Ya sabía cuatro acordes. Ya sabía cuatro acordes y medio. Entonces ya, ma, me dio como para empezar a tocar metal. Uh-huh. Y ahí fue como ya, ma, porque Kamani, ma, la gente no, mucha gente no sabe que Kamani, ese ma empezó a tocar en bares en San José. El ma se iba con ese ma Enrique por todos los bares de ahí, nocturnos de San José, con una guitarra y se ponían a tocar y a cantar, a contar los chiles que el mae contaba y pasaban el sombrero, mae. Y ahí así fue como salió Café con Leche, mae, y la vara. Y pero nosotros, mae, yo quería otra vara. Ese mae quería tocar rockcito y andar en esa loquera que andaba, mae. Y yo quería tocar metal, porque a mí ya a partir del 80 el metal pateó, ma. Sí, 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 fue lo que reventó en ese momento. Sí, reventó, ma. Porque como ustedes dicen, el punk venía más de los 70s, salió de los 70s, pero en el 80 reventó el metal, ma. Y esa era la música que en ese momento me pegó a mí y la música que yo quería tocar. Y de ahí fue que nació así. Ok, y como bandas de metal, ¿qué fue lo primero de metal que mae, que usted dijo, mae, esto es mío, eso es para mí? Mae, sí, los primeros discos de Ozzy Osbourne, mae. Ya. Eso fue lo primer metal que me pegó, mae. ¿Con Ozzy o con Black Sabbath? Ya solista. Mae, mira, yo pienso que, yo en mi opinión, Black Sabbath es como hard rock. Sí. Más setentero. Hay como una línea ahí. Es muy parecido al metal, ma, pero no es metal. No es metal, es hard rock, ma. Es setentero. Yo diría que en el 80 es donde parte el metal. Hay grupos como, por ejemplo, Def Leppard, ma, que salió haciendo un metal buenísimo. La gente tal vez piensa en Def Leppard como las varas de Listeria, ma, y esos discos que ya eran más pop. Pero los primeros tres discos de Def Leppard fueron... ¿Cómo se llamaba? El Tonight, no sé cómo era, el que traía un una Through the Night. Eso es un disco muy bueno. Es un disco muy bueno. Sí, y creo que estos discos... hay un disco como por ejemplo, el primer disco de Riot. Ah, muy bueno. Riot es un grupazo. Ese disco es como más como una migración, ma, que es entre heavy metal y hard rock. Es como hard rock. Pero es un grupo. Una evolución. Ma. Y es un grupo, ma, poco evaluado, ma, de verdad. Porque sí. Hay mucha gente que oye heavy o que oye metal, ma, y uno dice Riot y los madres se quedan como... Y no, sí, nunca sí, pero ese primer disco que sacaron fue increíble. Los madres tuvieron la mala suerte que el cantante Guy Esperanza se les fue del grupo y entonces ya el grupo no siguió como ese pauta, pero fue de los primeros que tocaron, y como te digo, ese primer disco de Riot es entre hard rock y heavy metal, es como la frontera, man. Y hay varios grupos que tienen discos así, man. Sí, y digamos así, viendo así en retrospectiva, man, ¿cómo ves vos los chivos o el movimiento de antes a ahora? Es decir, el apoyo, la vara. ¿Cómo? Mae, yo pienso que antes había muchísimo más apoyo a nivel nacional. A nivel nacional, mae. Sí, pero yo me acuerdo que nosotros decíamos, mae, ¿cuándo va a venir un grupo de afuera? Nunca. Exacto. Por ese lado, entonces, como que la gente decía, bueno, no puedo ir a ver
a qué sé yo, a Iron Maiden, ma, entonces vámonos para ver el concierto de Acero, weón, ¿qué nos queda, verdad? No, qué interesante, porque sí, yo nunca lo había pensado, claro. Sí. Y ahora sí, que traen buenas bandas, unas dos veces al mes mínimo. Ah, no, ahora la gente escoge. Sí, exacto. Ahora ya la gente dice, ma, no voy a ese, ma, voy a ir al otro que me cuadra, o ya lo vi, entonces no voy. Sí, eso afectó muchísimo a los grupos nacionales, bueno, porque ya, bueno, está el nivel de comparación entre el nacional y el internacional. Y por supuesto, las producciones aquí son nulas, o sea. Mae, todos los discos que vos oís de grupos nacionales es porque han sido autoproducidos. Sí, no hay ninguna casa de disquera. Es muy difícil. Ah, sí, no, firmado, no sí, ni siquiera lo he pensado. Man. No, o sea, no. Sí, existe. Eso es como pegarse la lotería, mae. No, entonces, no. Ha sido una competencia muy desigual, mae, para las bandas nacionales. Sí. Mae. Entonces, yo pienso que en los tiempos de antes, mae, se llenaban, mae, de camisetas negras y de fanáticos. De antiguos chamacos. Sí, sí, de los chamacos de antes, ¿no? Que ahora son abuelos y ya. Pero a los músicos de ahora les toca más duro todavía, porque llegan ya. Y las bandas de ahora son buenísimas, han superado sí. En las calidades montones, las nacionales. Pero ¿qué pasa? Que hacen chivos, ma, y lo que les llegan son 20, 30 gatos. Sí, no, ahora parece mentira, que con la, porque hay más facilidad, hay más lugares donde hacer chivos y la vara. Pero, ma, y ahí uno dice, ma, esperemos que lleguen 80 personas. ¿Entiendes? Y eso, ma, antiguamente no, ma, yo digo porque yo hacía seguridad desde hace, no sé, 30, 35 años, güey. Y un chivo de 300, 400 personas era un chivo que la gente se llama, estuvo más o menos. Cierto. Estuvo más o menos. Ahora hay chivos que no, ma, que no promete, ma, la verdad. Me da mucha pena, ma, porque en realidad, como yo le digo a la gente, digo, ma, el músico nacional no gana. Es como, esta vara es como un pajazo. Como inflar llantas. Sí, sí, como un pajazo, nada más, ma, qué rico y se acabó. No ganó nada. Sí, sí, eso es una cosa que yo pienso que no ha sido. También los grupos nacionales, ma, deben darse su lugar, ma, y cobrar, ma, lo que un músico tiene que cobrar. Hay muchos más que te tiran, no nos van a pagar nada, no, tranquilo, no nos paguen. Yo creo que eso ha sido malísimo, ma, para la escena, ma. Los músicos en otros países más desarrollados, ma, son personas muy respetadas, ma, y muy admiradas, ma, y todos cobran su buena plata por presentarse. Bueno, yo diría que tal vez aquí no se podría cobrar buena plata, pero sí te diría de cobrar, ma. Es decir, lo mínimo. Exacto. Es cobrar. Sí. Porque, un canje, weón. Algo, ma, por lo menos decirle a los madres, bueno, ma, si yo tuviera un bar grande, yo le digo, ma, yo les dejo la puerta. ¿Sabes algo, ma, que detesto admitirlo? Un bar que queda aquí frente al Mall San Pedro, que todos los domingos tenían una bandita. De una a tres banditas en vivo, mae. No sé si les pagaban con birra o qué, pero daban un espacio. Y por lo menos ahí que sonaran y llevaran a su publiquito, mae, y que la gente los escuchara y se abrieran un poco más las puertas. Ahora, sí, fucking sand, mae, sí. No dije nada. Saludos ahí al hombre que nunca me echó de ese bar. Nunca los quiso, mae. No, pero el hueco fue, pues. Sí, marcó una pauta, claro. Una cueva donde nos reuníamos todos nosotros y a escuchar la música que nos gustaba y a tomarnos un traguillo a veces. Se nos puede pedir música, mae, y había música para tirar para arriba. Yo una vez agarré el librillo un martes, como a las 6 de la tarde que llegué. Tenían The Cramps, tenían Bad Brains, tenían Bad Religion. Pero siempre ponían lo mismo. Bueno, sí, porque ya los más estaban acostumbrados. Pero sí, en San. Sí pagaban, pero solo algunos grupos. Ah, me imagino. Bueno, ahora que lo estamos hablando, quién sabe cuántas bandas no se forjaron en San. Que una borrachera. ¿Qué más que toca abajo? Es que marimba, y hagamos algo. Hechos dos, hijo de puta. Sí, más de un mae. No, pero hizo. Por supuesto, antes se decía que el mae que no había tocado en San no había tocado en ningún lado. Porque ahí era como donde se curtía la gente, mae. Con un público que podía llegar a ser muy arisco, claro, arisco, claro. Arisco y medio, bro. Botellazos, cualquier vara. Molina, pero yo recuerdo que también en una época vos tuviste, no sé si un side project que era el cartel, ¿verdad?
Sí, sí, esto, lo me tuve un tiempo al interesante también, al paralelo a Acero. Sí, sí, como te digo, Acero siempre se ha mantenido en todos estos años, pero ha sido como que en algunas épocas lo hemos tenido que dejar como más tranquilo, ¿verdad? Como por ejemplo en este momento, estamos grabando, nosotros en el 87 grabamos un demo en Indica, con cuatro piezas, y quedaron Twanis y La Habana. Claro, fue grabado en vivo, ni siquiera en pista, pero bueno. Lo grabamos, ma, y después nos llegaron y dijeron en Indica: ma, es muy bonito, ustedes tocan muy bien, ma, pero esa música no vende. Ay, papá. Bueno. Esa compañía siempre estuvo dirigida por ineptos, ma. Mae, y sin embargo, un día se estaba hablando yo con un mae, mae, y de los discos que más vendió esa gente fue el Born Again de Black Sabbath. Imagínate. Fue de los discos que más vendieron. ¿Qué versión indica de eso? Sí, 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 lo sacaron ahí. Y yo, mae, qué es lo que era, mae, porque no vieron La Vara, nunca la vieron venir, mae. Y sobre todo que no es uno de los discos más populares de Black Sabbath. No, pero aquí pegó un pichazo, mae. Ya, pero a mí sí me encanta. A mí me encanta. Con Ian Gillan. Sí, con Gillan es mejor, mae. Bueno, siempre, para mí Gillan siempre fue un buen cantante. Ahora me imagino que debe estar ya muy mayor. Ya, ya, ya. Yo lo vi que hace como el año pasado en Colombia, algo así. Y ya, mae, ya el hombre ya no. Ya no. Las sí, no, 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 ya la. Así, ya, igual lo de ahora, el motor quiere, pero el chasis ya no. Sí, sí. Por lo menos, yo fui a Colombia el año pasado a un festival y ahí estuvo Deep Purple, ma. Eso sí, ma. Aparte de lo de la voz, Deep Purple dio cátedra, ma. Tienen ahora un guitarrista, ma, que no me acuerdo ni cómo se llama, pero que es una barbaridad de músico, ma. Y claro, siempre los musicazos que tienen, ma. O sea, sonaron, mae, fueron la banda que sonó mejor, mae, maravilloso. Pero vos ves, también tocó Scorpions, mae. Y Scorpions es una banda, mae, que, bueno, suenan buenísimo. Ya Klaus Main, mae, ya no se puede mover. El mae se queda aquí, en ese, hace una pose, y ahí no se mueve, porque ya el cuerpo no le da por ahí. Pero por lo menos todavía canta muy bonito. Eso sí, eso mantiene la voz. Eso te iba a preguntar, Molina, porque vos siempre te has preocupado por tu digamos que profesionalización del instrumento, ¿verdad? Siempre ir mejorando y mejorando. No que ya, que ahí de vez en cuando la agarro. Ya, de vez en cuando la agarro. ¿Cuáles son tus guitarristas favoritos que vos decís, puta, cómo admiro a este mae, qué bien que tocó en este álbum? Okay. A través de los años, ¿verdad? Tanto de ahora como hacia atrás. Mae, lo raro es que si me hubieran hecho esta pregunta hace 20 y 30 años, probablemente te doy la misma respuesta. Mis guitarristas, que son mis favoritos y que son los que son mis influencias para como yo toco la guitarra, son básicamente tres, mae. Primero, mae, Jimmy Page de Led Zeppelin. Ese es de lo que más he aprendido, mae. Yo lo considero mi padre musical y el que me inspiró a agarrar una guitarra eléctrica, madre. Entonces ese primero que todo, y después de ese, madre, yo pondría a David Gilmour, madre, de Pink Floyd, que es de los mis favoritos y de los más que les agarré más a ponerle feeling a la guitarra, madre. Y después otro, madre, que probablemente mucha gente no lo considera entre los top, pero que para mí fueron una influencia grandísima, y ese Alex Lifeson de Rush. Ah, mae, muy bueno. Es un guitarrista que yo admiro y del que le aprendí mucho también. Entonces esos son mis tres guitarristas favoritos y mis tres maestros de la guitarra. Qué loco, mae, porque sí, yo sé que ahora hay montones de guitarristas buenos, mae, infinidad de cantidades, pero siempre hubieron maes que marcaron la pauta, mae, en la vara. Es decir, mae, digamos, a mí me cuadraba mucho. ¿Cómo se llamaba aquel mae? Tony McEmpine, mae, era un... Y a mí mucha gente decía, mae, pero es que no, no, mae, es que es bueno el mae, sí, tenía sus varas, mae. No sé ahora si todavía toca, sí. Pero son muy buenos, mae, decir. Y otra cosa, antes de que se lo olvide la gente, nosotros no solo oímos punk, porque la gente cree que solo oímos punk, ¿no? Psychobilly. Bueno, Chusco no Psychobilly. Pero nosotros sí, nosotros llegamos
a oír de todo. Sí, yo siento que es como Hansel y Gretel, ¿verdad? El cuento. Que uno fue recogiendo como migajitas de paz, papá, hasta que llegó a un lugar ahí. Al lugar donde se encontró a sí mismo. Yo empecé en el cole, por ejemplo, Metal Church, Motorhead, Metallica. Hasta mi tío me había grabado, no sé si es cierto, a Motley Crue. Y ya después uno pues va buscando. La historia de Chus con el cassette de Slayer, man. Ay, qué bueno. ¿Qué sí. Fue la Habana? Bueno, primero que estaba el Banco Infantil y mi mamita me mandó que sacara 1,000 pesitos para mi traje, ¿verdad? Ajá. Y dije, no, hombre, esto es un rojo, va para Papá Disco. Y llegué yo y pedí, me da por favor el último de Slayer. Y me vuelve a ver Sergio así. Slayer. Y ese es Star of Heaven. Y no me alcanzaba para la tortilla, tuve que comprar el cassette. Más pesadísimo, riquísimo, la batería increíble. Y voy a la portada, un crucifijo al revés. Sí, y más, yo tenía 12 años, ¿no? Ahí me daba miedo eso y yo lo ponía al revés. Que no se viera la portada. Al derecho. Claro. Que no se viera, porque sí me da miedo. Y me lo robó un hijo de puta de Santa Cruz de Guanacaste. Maldito seas, ojos de cabro. ¿Cómo lo robaron un chiquito de 12 años? Madre hijo de puta, ma, es como cuando yo comencé, ma, también, ma, me acuerdo que una vez estaba allá en Anápolis, ma, yo era en Anápolis, pero que estaba por el mercado. Y llegó un ma y me dice, ma, ¿qué tiene de Spirit Metal? Spirit Metal. Y yo, este ma lo que vio fue Spirit González, güey. Pero no, es decir, es Tuanes, ma. Decir, eso... Les voy a contar, perdón, una pequeña anécdota. Justamente en esa época yo leía speed metal, mae, si este es mi género, me encanta, me fascina. Esta guitarra es rapidísima y ta, ta, ta. De ahí desapareció el género, chao. Como decir un bossa nova, entras y usas. Dave, pues nova. Ahora lo que queda es como. Chis, pero yo pienso que uno no digamos, así. Vos, aunque te guste ahora más que todo Psycho Billy, mae. Pues no tiene por qué solo gustarte eso, claro, tienes tus raíces. Sí, es como le digo yo a la gente, yo como de todo, mae. Sí, ¿cómo hace esta? ¿Cómo hace esta de nuevo? Otra vez. Si yo me mando. Voy detrás. Pero el asunto es que uno disfruta huyendo, ma, lo que uno le gusta, no necesariamente tiene que ser, ma, lo que uno. Yo tengo mis raíces punk y mis raíces de rock. De los 70s y entonces yo tengo mucha vara que la gente cree que yo, a mí solo el metal me gusta, pero no. Ah, no, hombre. De Molina fue la primera vez que vi un videito de Sex Pistols. Lo tenía en video, ¿te acuerdas? Sí, claro, man. Buenísimo. Sí. Lo que les iba a contar del speed metal es que ya después yo buscaba speed metal y ya no existía como género. ¿Y se acuerdan de un disco, ma, de Cacophony? Speed Metal Symphony. Sí, sí. Metal es muy bueno. Un muy buen disco. Nunca lo encontré así, guaputa disco. Madre, ya sé que como un año estoy hablando con mi hijo. Papá, ¿has escuchado ese disco? ¡Qué bueno! De Cacophonies, Speed Metal Symphony. A mí me influye mucho para tocar la guitarra. De aquí fue puta, sin que yo le dijera nada a mi hijo nunca, mae. Ahora el más está escuchando Cacophonies, weón. ¿Y qué? ¿Lo pudiste oír, editó? No, todavía no. ¡Qué madre! Que a un mae Cacophonies algo le pasó feo, que tiene un accidente, una enfermedad, lo dio, creo. Ah, sí, una vara. Sí, es el mae. Una vara en las manos, weón. Sí, que el mae compone ahora ya solo a pura cabeza, ya no puede como moverlo. David, sí, sí. ¿Cómo es que se llama? David. No recuerdo, pero más, sí, ese Jason Beck. No, Jason Beck, no, Baker. Ajá. Sí, pero ese par de maes eran la regapin. Ah, bueno, mae, y les estaba contando que, bueno, nos rechazaron la vara en Indica, ma. Bueno, mae, ha pasado 35 años o 30 años, mae, de ese asunto. Pero ahora, ma, nosotros tenemos la posibilidad de producir nuestros propios discos, grabar nuestras propias varas. Es que entonces, esa es la ventaja de la tecnología ahora, ma. Entonces estamos regrabando demo del 87, excelente. Pero ya ahora con la tecnología moderna. Muy, muy bien. Y en eso estamos trabajando ahora. Estoy seguro que en algún momento del año que viene vamos a estar sacando. Ah, qué buena nota, man. Interesante, qué bueno. Entonces, buena nota. En eso estamos ocupados. Y también Acero ha tenido pues, movimientos de integrantes. Y justamente Moya volvió a la banda. Moya lo vi un día y estuvimos hablando de eso. Sí. Muy bueno, man, Moya. ¿Y cómo se llama? Tenemos. Saludos para batero nuevo, Gabo Acuña, un chamaco, es hijo de Jacinto Acuña, el de Liverpool, pero toca batería muy bien. Y tenemos también a Walter, en la otra guitarra, que está reemplazando a Pecas, que se retiró de la música.
Ah, ya Pecas Jaló. Sí, Walter Saborío, y ese mae también toca muy bien la guitarra eléctrica, entonces viene a hacer dúo conmigo en las guitarras. Y pujó. Entonces es como una alineación bastante nueva. ¿Y Puyol toca? Pujol sí, Pujol, okay. Es la, Pujol siempre va a tocar ahí. Es como decir. Sí. El fundador, entonces. Sí, ese va a ser en silla rueda. Sí. De hecho, queremos traerlo aquí a Pujol. Sí, queremos hacer una, por, un día, una trayectoria con... que tuvo con Caminos del Rock. Sí, por los Caminos del Rock. Por los Caminos del Rock. Sí. Por los Caminos de Costa Rica. Necio. Eso no patrocina. No, ese no. Por eso dije Pipong. Mira, Molina, ¿y qué opinas vos ahora que estamos hablando de virtuosos? No sé si de B.T. Chastain, Satriani, toda esta gente que ha pulido tantísimo su suerte, ¿verdad? Sí. Pero tal vez no está con lo pesadito que a uno le gusta, ¿verdad? Esa corroncha chancha que a uno le llama la atención. Sí, yo pienso, bueno, hay ahora unos guitarristas, como decía Cucho, que uno se queda con la boca abierta de su virtuosismo y toda esa vara. Pero, no hacen música. Entonces, ¿de qué sirve, poderse echar un solo, increíble, si no tenés una canción para acompañarlo, entonces vos, porque ahora es con seguidores en YouTube, entonces los más tienen un montón de seguidores, ponen una base y los más empiezan a hacer loco con la guitarra. No, papá, póngame una buena canción, dame una canción, deje de hacerle tantos ruidos a eso de la guitarra. No, compongo una buena canción y hace un buen solo. Eso es lo que yo considero de música. Claro, ahí sus. Molly dice dejar el sentimiento en la barra. Por ejemplo, yo recientemente, fue el año pasado, no sé, hace poco fui a ver a Steve Vai aquí a Peppers, y ese mae es un maestro, una calidad increíble. Hace canciones, hace música, hace canciones lindas, en la guitarra, entonces eso sí me gusta a mí. Porque no está haciendo un solo interminable de 6 minutos. De 6 minutos. Y que nos llama de parado. Está como la canción del perrito. Tengo así como la pieza de la perrita. El perrito, bueno, la perrita todavía. Sí, esa vara es así, ¿cómo se llama? Hay gente que se ciñe en una vara, y yo no entiendo por qué, porque la verdad es que, yo creo que la música es como un conjunto de varas, para formar algo, y al final, de tener un resultado que es lo que usted le cuadró y lo que le cuadraron los otros maes. O si es un solo mae, lo que le cuadró el mae. Pero esa vara de meterle una vara, meterle otra cosa, y usted toca guitarra y hace un solo ahí, y eso es pasatiempo. Sí, yo creo que eso es gente, bueno, tiene muy buena técnica, eso no se puede negar. Pero como que hacen los solos para sí mismos, para que la gente diga, qué rápido que toca y qué arrecho. Todo muy bien, pero la música tiene que expresar un sentimiento. Si la música no te transmite ese sentimiento, no te transmite esa emoción, no te está funcionando absolutamente. Qué curioso, nada. Porque bueno, yo no soy músico, ¿eh? Yo tocaba mujeres antes, ya no. Ya tampoco. Y ahora ya no se dejan. Pero por ejemplo, esta piecita, Orgasmotron, del maestro Lemmy. Me parece muy básica, sencillita también. Sí, es muy básica. Pero... y ver cómo mueve gente esa canción, güey, Sepultura en el Claro, tapón, ahí está el asunto. Una pieza fácil, no es muy complicada, pero le pone a la gente a vibrar. Claro, güey. Es como hoy estaba oyendo esa vara, esa piecilla de I Wanna Be Your Dog de Stooges. Bueno, esa pieza es algo, sencilla. Y se ha. Se Iggy ha hecho Pop. Miles de covers, pero son miles de covers. Hasta Slayer la toca, I Wanna Be Your God. Ah, sí, Slayer la toca, sí. Y uno dice, qué loco, cómo, eso fue en el 68, yo creo que sacaron esa pieza. Y sigue, y la pieza ahí, versiones en español hay un valor. Y también de películas, ¿verdad? Que sale ese soundtrack. Por eso, pero es una vara que el mae, pues no sé si en ese momento le puso mucho sentimiento a la vara, pero es una vara que ahí está, que es una vara que aún está vigente. Sí, ya tiene un pichazo de años, y ahí está vigente, y es una vara que dime, para los más coño en pong dice, es el himno del punk, yo no sí, es una canción buena, no es una punk, era protopunk tal vez,
pero mae, la gente de ahí sigue, mae, la vara, y que la sacó un mae, la sacó otro mae, y buena nota, mae, son piezas que de verdad, mae, movieron la vara, mae, pero es que ahora, no sé, hay mucha vara rara. Es como ahora, yo estaba oyendo, mae, mucho hardcore, mae, porque el carajillo mío. Porque yo sí soy punk. Porque yo sí soy punk. Mae, el carajillo mío, o sea, yo soy muy hardcore. El carajillo mío, mae, el mae, de cuál es hardcore, mae. Entonces pone grupillos de hardcore nuevos, mae, y yo los oigo muy bonitos, mae, decir, mae, muy rítmicos, muy de todo. No le digo que le falta nada, mae. A mí es el que me falta. Sí, debe ser que está mal del oído. Sí, sí. A mí es el que me falta, mae. Pero, mae, yo digo, mae, qué buena nota si eso hubiera estado cuando yo estaba chamaco. ¿Entiendes? Que era tanta facilidad para la vara, mae. Porque, mae, antes, dime, conseguir un LP o un cassette, mae, sí, una vara así era casi, mae, que era un sueño, mae. Como estábamos hablando la vez pasada, mae, que decíamos, es que ese mae no se merece que le preste ese cassette, no se lo grabe, mae. Y yo, mae, no, no. Y si todos comenzamos así, mae. Antes los chivos, mae, vea, los chivos de ahora son, mae, hay buenas luces, hay buen equipo, los chivos nacionales, mae. Usted llega, hay buenas luces, buen sonido, mae. Son super profesionales, man. Excelente, man. Pero llegan 20 gatos. Los conciertos de antes, man, llegaban 300 personas, man. Pero, y es, man, y ese teníamos que meter como todos los instrumentos en un solo ampli, man. El sonido era una mierda, man. ¿Te acordás? Se reventó una cuerda. ¿Quién tiene una cuerda? Y entre todos, a ver, quiere la chota. Los parlantes. No había luces. Bueno, luces se pedan. No, las luces eran un mae que estaba así con un switch, mae. Un mae fumando, ni se veía por allá una de la chinga. Ni máquina, no había máquinas de humo, solo un montón de mae fumando enfrente, weón. Sí, no, mae. Era otra vara. El resto, imagínenselo con la borrachera, nada más, weón. Pero era muy padre. La gente estaba ahí, ma, y la gente estaba. El apoyo. Mucha gente, y la gente estaba vibrando y moviendo la cabeza y haciendo un despiche, haciendo el munch, ma. Otra vara que yo noto, ma, y no sé. Bueno, no sé si sea mía o qué, pero digamos antes, ma, tocaba, no sé, acero, tocaba teatro, tocaba, no sé, X causa, por decir algo. Y tocaba otro grupo de otro género. Y, mae, igual iba la gente. Igual había apoyo, mae. Es decir, no era ahora, ah, mae, es que toca fulano, mae, fulano, mae, oh, mae, yo. Bueno, ahí no sé, mae, yo me quedo con esa vara. Porque yo sigo creyendo, mae, en la unidad, mae. Pues yo sigo creyendo en la unidad, mae. Sigo creyendo que eso no se va a levantar, mae, hasta que nosotros mismos, bueno, los otros. No digan, mae, no, mae, tenemos que apoyar la vara, mae, porque, mae, yo por lo menos, mae, lo que era, cuando yo tenía la tienda de discos, mae, a mí me decían, mae, mae, este disco es mío, mae, es de mi grupo, la vara, ¿cuánto vale? Mae, y lo estamos vendiendo en 3 rojos para que lo venda en 5, no, los vendo todo en 3, a mí no me importa ganarme nada, más es el apoyo que yo les voy a dar. ¿Entiendes? Sí, yo les digo hoy que estamos en este programa a toda la gente joven, que son rockeros, que son metaleros, que son de cualquier género. Mae, vayan a los conciertos y apoyen a los rockeros nacionales, mae. Las opciones son buenas y las bandas de ahora son muy, muy buenas, mae. No son malos, mae. Como antes que habían bandas que daban pena, mae. Ahora todas son muy buenas, mae. Si les cobran 5 rojos, mae, vayan y los paguen, mae. Ellos, los músicos, se merecen recibir un reconocimiento por todo lo que hacen para llevarle la música. Todo el esfuerzo que se hace, mae, no es jugando, mae. Sí, es que también la gente los ve nada más que tocaron ahí media hora, weón. Pero no saben ni lo que es jalar el equipo, lo que es ensayar, lo que es componer, mae. Mae, ¿cuántos más se tiene? Mae, estamos ensayando una vez por semana, mae. Tiene que pagar sala de ensayo, tiene que pagar la vara, que el transporte, que la vara, que. Sí, mae, sí, la gente no ve esas varas, mae. Y es una verdadera lástima, mae, que la gente no lo vea. Porque, hey, mae, si ellos están dándole a usted un producto, mae. Bien uno, terminado. Bien terminado, por lo menos que uno, mae, coincida con lo mismo, mae, decir, bueno, mae, le doy apoyo. Exactamente. Eso, Molina, y hicimos una cosita, mae, así, tipo trivia. ¿De dónde viene el nombre de acero? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Cómo fue el asunto? Mae, es que, mira, nos pusimos a pensar en la vara de que estaba el metal, ¿verdad? Entonces, por el lado del metal, mae, metal pesado, entonces. De que puede ser de acero, que es un metal pesado. Era plomo, era más pesado el plomo.
El plomo, madre, se nos les hubiéramos puesto plomo, madre. Sí, 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 bueno, por ahí iba la vara, madre. Ah, qué interesante. Sí, 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 como relacionarlo como en el metal, madre. Claro, claro. Con el género. Sí, entonces por ahí se nos ocurrió, madre. Ahora, ¿cuántos discos tienen ustedes? Bueno, el primer disco que grabamos. Presente y pasado, ¿verdad? Pasado y presente, madre. Presente, me pasado. Equivoqué. No, no, no se equivocó, es que lo dijo Alberto. Sí, sí, sí. Ese disco, madre, se lo dedicamos a Kamani, que fue el 2002, el madre estaba recién muerto, bueno. Y fue, ese disco fue como, como una mezcla de canciones que habíamos hecho muchos años atrás, pero que nunca habíamos podido grabar en un disco, y algunas cuantas que habíamos compuesto recientemente. Entonces, como Luces en el Cielo, ma, que llevábamos años de darle esa pieza, ma, y no tenía letra, y al final le hicimos una letra para grabar el disco. Yo no sé, las estrellas se juntaron para poder, porque nosotros decimos, madre, manda huevo, nos vamos a retirar de esta vara, ma, y no vamos a tener un disco, ma, no jodas, ma. Entonces aprovechamos que era más fácil, ma, y lo producimos, ma, nos lo producimos nosotros mismos, ma. Sí, sí. Claro. Bon. Qué bueno, como un compilado, entonces. Sí, piezas viejas y piezas más nuevas, ma. Puro pom, me refiero que es, hágalo usted mismo. Sí, sí, sí. Eso es lo que yo creo que también. No es que nos ha faltado, mae, pero mae, la ayuda externa es muy buena, mae. Si alguna casa disquera se hubiera, pues, en ese momento dicho, bueno, hey, mae, bueno, los vamos a poner a grabar, fue puta, eso era, mae, un batazo, mae. Eso es una vara increíble. Sí, pero para nosotros, mae, fue un logro, mae, muy grande, mae. Y ¿cómo se llama? Y la producción estuvo bien buena también, mae. Uh-huh. Yo me acuerdo que cuando oíste por primera vez el disco me decías, mae, no suenan como que son de aquí, mae, suenan, sí, sí, como de otro lado. Sí, sí, yo me acuerdo, ma. De hecho yo vendí el disco en la tiendilla, bo. Y sí, sí, yo me acuerdo que decía, no, es el precio, sí, no me gano ni verga, ma. Me gano 3 hectáreas de pepinos. Pero, ma, ese era como un tipo de apoyo que yo trataba de darle a las bandas, ma. Y eso es, yo creo que es una vara que uno tiene que seguir jalando, ma, decir, ma, en algún momento uno tiene que decir, ma, y, ma, no sé, güey, mae, ¿cómo los puedo apoyar? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ser parte de la vara? Si la vara es una mierda, ¿por qué yo no quiero ser parte de la mierda? Yo quiero ser algo mejor. Entonces, ayudar con la vara. Bueno, y quiero mencionar también, mae, que... Ah, bueno, ¿cuántos discos tienen? Por eso, en eso okay. Estoy hablando. Ese disco lo grabamos entre... Pujol en el bajo, Moya en la voz... yo en la guitarra y Fernando Alvarado en la batería. Fernando, y bueno. Saludos para mi viejazo, ma, que se fue a vivir a Estados Unidos hace tiempo. Ya no está en la banda, y bueno, hace mucha falta, como amigo y como talento también de la banda. Pero bueno, que sea lo mejor para él. Entonces, ma, bueno, seguimos, ma, después de grabar ese disco, seguimos tocando juntos, presentando el disco de aquí y por allá, y empezaron a salir canciones nuevas, ma, y canciones nuevas, y después de un tiempo entonces grabamos otro disco, ma, el En Pie de Guerra, ma, uh-huh, uh-huh. Que ese es el disco que ha vendido más de nosotros, ma. Y ese de muy buena calidad las canciones, ma. Creo que mejoramos en todo aspecto, en la producción del disco, en la grabación, ma, en todo en general, ma, y nos fue muy bien con ese disco, tanto, ma, que a mí me contactó un día, ma, un mae de México, ma, y me dice, usted es el de acero y no sé qué. Yo, sí, sí, yo soy. Me dice, mire, es que yo lo andaba buscando porque a mí me interesa producir su disco acá en México. Y yo, sí, en serio. Y sí, que ¿cuál es la propuesta? Dice, bueno, yo saco el disco y saco unas copias, y yo les mando la mitad de los discos que yo produzca para allá, para Costa Rica. Y entonces llegamos a ese acuerdo, y el maestro sacó un poco de copias allá en México, ¿no? Él produjo toda la portada, todo el sí, arte, todo el brete lo produjo allá en México. Y nos mandó unas copias a nosotros aquí como pago. Y es la otra versión de ese disco que se conoce como
como la mexicana, la versión mexicana de ¿Tiene diferente portado? Sí, es diferente la portada y todo, sí. Molina, perdona, ¿y ustedes cómo se distribuyen, digamos, las tareas de la banda? ¿Quién compone la música? ¿Quién escribe letras? ¿O arreglos? No, básicamente yo soy el que más compone ahí, sobre todo música y letras. Aunque sí, Moya ha contribuido con canciones y con letras también. O sea, hay una pieza en Pie de Guerra que se llama La Tempestad. Esa es una composición de Moya y él ayudó con varias letras en el disco también. Mae, qué buena nota, ¿sabes? Bueno, todos sus recuerdos y todas esas varas, mae. Pero, mae, siempre me queda la vara esa, mae, de la gente de antes, ahora, mae. Vieras que me da mucha pena, mae. De ahí, espero que algún día retomen otra vez las varas como antes, ¿sabes? No sé qué será. Pero sí, mae, para los maes más jóvenes que ven la vara, mae. Dime, antes era un concierto, era una vara, mae, que de verdad había que ponerle, mae. Y yo recuerdo conciertos de 1,200 personas, claro, y no era nada extraordinario, man. Man, para seguir con el tema de los discos, man, al tiempo, man, me contactó un mae de Estados Unidos, un mae mexicano pero de Estados Unidos, y que le encantaba, man, el primer disco, El Pasado y Presente, man. Y ya me empezó a hablar y el mae me dijo, mae, yo quiero producir ese disco, pero en LP, en acetato. ¡Mala ver! Sí. Y entonces, también fue un trato similar. Nos mandaron copias para acá y el más se encargó de vender las copias allá. Yo nunca lo había visto. En Estados Unidos. Sí, esta es la camiseta de ese disco, justamente. Ah, buenísimo, sí, claro. Del pasado y presente, versión LP. LP de Estados Unidos. Ah, sí, no sabía yo. Sí. ¿Cómo se llama la disquera? Perdón. Creo que aquí viene, mano. Es que yo no sé cómo fue. I don't remember. Nipple Records. Nipple, no. No sé si atrás, mano. Está muy interesante eso, no lo sabía. Un buen dato. Claro. Eso es como algo muy bonito para la banda, porque son muy pocos grupos en el país que tienen su acetato. Su acetato. Sí. Son muy pocos. Y ya todas las. Entonces, ese LP va a ser caro. Sí, es un LP caro y ya no hay. Sí, puede ser caro porque yo no recuerdo haberlo visto. Nunca lo vi. Ya se agotó. Ese LP ya no está en ninguna disquera y las copias que me quedan a mí son mis copias personales. Entonces. Ya solo lo puedes conseguir. Una para ti y otra para mí. Y otra para ti. Ya, o sea. Otra para chiste. Sí. Los que quieran venderlo, ya será que venden su propio disco, pero. Sí. Pero ya no está. Y mae, seguimos en eso y. Al tiempo, mae, empezamos con nuevas canciones. Y bueno, Moya tuvo un arrebato ahí y ya no quería cantar más con nosotros. Y conseguimos a este gran cantante también que se llama Diego Acuña. Sí. Y grabamos el Antes que sea tarde, del cual hay muchos videos. Y creo que es probablemente el mejor disco de Acero, y la mejor producción que hemos hecho. Esa es la última producción que hemos sacado. Es la última que hemos sacado antes de la que estamos trabajando en este momento. Excelente. Sí, ya me está diciendo producción que nos estamos pasando el límite. Justamente hablando de discos, Molina, ¿qué banda recomendarías vos al público? Una banda que tal vez pensés que no es tan conocida y merece una mayor apertura hacia la gente. Ok, quiero recomendar un par de bandas costarricenses de metal que para mi gusto son las mejores de este momento. Son bandas jóvenes. No voy a mencionar a las bandas viejas que ya tienen su trayectoria, sino bandas más jóvenes. Quiero mencionar primero que todo a Howler. Creo que es una banda de thrash de buenísima calidad. Sus producciones son a nivel internacional.
son buenísimos los trabajos que hacen. Muy profesionales por todos lados. Ya tienen casa disquera en Europa. Su puta madre. Sí, se los recomiendo mucho. Thrash del bueno. Y el otro es una banda de heavy metal que está tocando también una barbaridad, una calidad altísima. Se llaman Inception. Y vayan a escucharlos. La verdad es que es de lo mejor que hay en Costa Rica en este momento. ¿Vos, Manolo? ¿Una banda que recomendás aquí o los...? Una banda que a mi gusto. No es así como que... De metal, ma, que siempre me cuadró, ma. Puta, hacer, pero con Uru. Ma, qué cosa más buena. Ojalá que él, ¿cómo se llama? El Kaizu Kuban. El concierto en Japón, ma. Qué concierto más bueno. Muy buena banda, muy buen cantante y muy buena grabación, ma. Y en concierto suena riquísimo. Sí, bueno, de mi parte, nacional. Me gustó mucho la gente de Totem cuando yo los veía. Oh, qué bueno Totem. Muy buenos, que no sé si era como un... Yo los, cuando portaban eso, ¿qué es? Un hardcore tribal, decía yo, porque no sé ni cómo decirles, porque eran muy buenos. Sí. Instrumentos muy, muy propios de ellos. Y muy propios de nosotros. Eso yo no tengo esos instrumentos. Bueno. No sé. Es salado, sorry, qué pena. Y mae, a nivel internacional, me siento tonto, digamos, recomendando un Metal Church, un King Diamond, que ya tienen trayectoria, los conoce Raimundo y todo el mundo. Pero le recomiendo Reverend, una banda donde justamente cantó el David vocalista, Wayne. Vocalista sí, de Metal Church. Que muy bueno, Reverend. Dios lo tenga en la gloria. Dios Baco, será o Dios. ¿Cuál Dios? Dios Dionisio. Y también el Dios de Cucho. Adiós. Y otra bandita que no sé ustedes cómo la verán, Prong. Ah, Prong, muy trash, bueno. Como un crossover, vacilón. Tommy Víctor. No me di cuenta el mismo día, a las 8 de la noche, huevón, que playo. Tocaban. Yo, ¿cómo? Prong, hoy, con 2 minutos. A las 8. 8:30. Ah. Y mame. Otra vez. Bueno, y. Un par de cosillas, Molina, muchísimas gracias. Toda una institución del metal Muy amable. Del punk. También. Aunque claro, claro. Es punk, sos una institución. Muchísimas gracias por haber participado en este espacio. Ah, no. Ha sido de una idea loca de estos dos viejos y yo les di pelota. No, buenísima nota que me hayan invitado al programa, al podcast. Al podcast. Al podcast, sí. Y mae, o sea. Yo, mae, lo he disfrutado mucho porque estoy con mis amigos, mae, y ¿cómo se llama? Ha sido como una mesa de tragos esto, aunque no estamos, no tenemos ni medio trago. Solo chus. Solo chus, pero sí, chus lo que tienes un trago como de una bebida sí. Ahí. Para la diabetes. Graciosa, sí, sí. Que no beneficia para nada la diabetes, pero no importa. Pero, no, es cero. Nada más, sí. Pero no es negra. Cero cuentos pero tengo. Además, ha sido este programa... muy entretenido para mí estar aquí y los otros programas que han grabado han estado muy entretenidos también, mae. Entonces los felicito. Yo sí siento que hablamos tal vez la tercera parte de toda la historia que puede dar Molina. Ustedes saben, mae, que no contamos ninguna anécdota que le haya pasado. No estuvo pasado rojo. Tiene que ver segunda y tercera parte. Yo creo sí, a mí me gustaría como tocar los temas de dónde compraba Molina los discos. Las bandas bueno, que vale tocaban. Aquí los discos. Yo creí que me iba a decir la mota. Ah, no, pues, esas se las regalaban los groupies. En este podcast no hay a esas sí, no. Yo quiero invitarlos a todos los que están viendo este programa a seguir una página de rock que se llama Rock de Costa Rica, que es la página que yo creé. Y bueno, sí, hay muchos por aquí que son miembros. Que básicamente es una página para el rock de Costa Rica. También apoyamos a los grupos de covers, que si tienen chivos se pueden anunciar en esa página, y a todo lo que hacen rock nacional. Y quiero también pedirles a ustedes que por favor cada vez que graban el podcast lo hagan y lo pongan en la página del Rock de Costa Rica. Así van a tener varias. Gracias, gracias, buenísimo. Muy buena nota, yo lo puse la vez pasada, yo puse el playlist de
de los 5 episodios anteriores. Este es el 6º episodio, pero porque al primero le pusimos episodio 0, pero ese sería el 6º, pero en términos fácticos es el 5º. Así que muchas gracias, Molly. Unas cositas, anuncios parroquiales. Primero, agradecer como siempre a Teatro de Bolsillo por prestarnos micrófonos, a la antigua Esquené por prestarnos micrófonos, por prestarnos cables, perdón. Después, un agradecimiento a nuestros patrocinadores, porque sí tenemos un par de patrocinadores: dos estudios de tatu, Le Chat Noir y Trap Inc. Tradicional Tatu, que lo pueden buscar en redes sociales. Y vamos a estar haciendo una rifa, pero ya una rifa de verdad. Pues espero que nos apoyen, porque queremos comprar más micros, más pedestales, más cables. Más cinta de bolero. Valorados en $100 cada uno. Eso a 2000 el número. Y va a ser con la Lotería Nacional a partir del momento que salga este podcast, en un mes. Primer premio y segundo premio. Va a ser así. El primer premio de la Lotería Nacional un domingo, y el segundo igual en el mismo sorteo, van a ser los dos. Y un par de recomendaciones, porque también ya me acostumbré también a dar recomendaciones. Una cosa, Chus, ahora que mencionaste a Totem, el disco Tribus cumple 20 años ahorita. Wow, tanto. Y ellos van a hacer un chivo celebrando esos 20 años, así que... Qué loco. Eso para también, asistir, claro. Una recomendación de metal mía, la primera banda que yo tuve un disco de Nuke, que hace poco cumplieron 25 años, el London Room. Entonces, una recomendación de rock nacional. Con mucha trayectoria. Y de internacional, la banda que más me gusta de todo, la música, la pueden calificar como lo que quieran porque han hecho de todo. La Verruga del Mal, Motorhead con Lemmy Kilmister, por supuesto. No puede faltar nunca en un playlist de punk, de hard rock, de metal, de lo que sea. Respeto, sí, Lemmy. Esa vara fue un puente entre todos, man. Lemmy Kilmister, claro. Un buen tapicín. Bye, sí, sí. ¿Y qué más falta? Agradecerle al bar. Ok. Sí. Si quieren pegarse una buena mica, bueno, vénganse aquí, yo los atiendo. Aquí, drink or die. Buen tapiz, buena birra, mae, buena jama, buenos precios y buen trato. Aprovechen a ver a Cuchito, porque a Cuchito lo quieren para Mira Quién Baila. Dicen que quieren que les haga el paso de Ozzy Osbourne, que le sale muy bien. Sí, con salto, mucho cuidado con las sillas, no aventarlas. Los guarden. Sí, sí. Ya sabemos que las sillas pegan duro. Para que no tenga que venir con casco ni nada de eso. Bueno, compañeros. Bueno, chao. Long live heavy metal. Oh, cielo.